Vivio el domingo subido, cafelito en mano, y son bastante tarde, son la 1:15, he estado subiendo el vídeo. Esta mañana fuimos en bici, fuimos a un mercadillo, solamente compramos tomates de los buenos, buenos, vamos, de los buenos que eran a $12 el kilo, que tenían una pinta, y ha sido como nuestro... Hemos sacrificado el café fuera por esos tomates. De hecho, el café hubiese sido más caro, ¿no, Pau? ¿Dos cafés? Sí. Teniendo en cuenta que el domingo pasado, el Día de la Madre... Sí, el Día de la Madre, tomamos café en una cafetería y nos cobraron $8 por un café. 16 y medio, por... sí, $8 por café más impuestos. Así que eso, hemos comprado unos tomates que son preciosos, luego os lo enseño. Y también hemos comprado plátano y pan. Y nada, hemos vuelto a casa, he estado haciendo eso, hemos desayunado un batido de una proteína nueva que he comprado, buenísima. De crema de cacahuete y lleva, bueno, lleva muchas cosas buenas. Segundo café, porque antes de irnos sí que nos tomamos el café. Y ha sido súper guay el paseo en bici, ir hasta allí, así como 20 minutos para allí, 20 minutos para aquí. Ayer por la tarde se nos ocurrió ir a correr también. Tengo mucha agujeta. Y estoy intentando tapar todo el desastre que hay detrás, porque esa mesa, como vendí... ¿Sabes qué pasa? Que como saqué las mesitas de noche cuando el señor estaba trabajando, en el vídeo anterior habéis visto que hemos tenido 2 días como de obra en casa, saqué las mesitas de noche que iba a vender de la habitación donde estaba el señor que estaba trabajando, saqué todos los cajones y lo dejé ahí. Nos fuimos a Laguna Beach, volvimos ayer por la tarde y no lo he hecho. Pau está preparando carne de soja para esta noche hacer tacos, porque vamos a tomar como un snack a media mañana, a las 2. Yo a las 3 y cuarto tengo que ir a dar clase al estudio, entonces así luego vuelvo y comemos, cenamos pronto. En el vídeo anterior no os enseñé unas cosas que compré en un yard sale de estos, como de estos que ponen en el jardín de delante de la casa a vender cosas la gente. Había uno que tenía muy buenas cosas, y cuando digo muy buenas cosas es que me arrepiento de no haber comprado más cosas, pero bueno, justo para niños había un montón, eran como un montón de amigas, como 4 o 5 madres con niños pequeños, iban todas con las mochilitas de porteo y así, vendiendo cosas de niños y ropa. Para mí no me compré nada, por supuesto, no así pillo. Estos 4 puzzles de Melissa and Doe, me parecen... lo que veis del reflejo es que tiene todavía el plástico, están sin estrenar. Y de la misma marca, estos también están sin estrenar. Y estos venía abierta, pero están nuevos. No están ni siquiera mordidos ni nada por niño. Y tenían el fiso este aquí, vienen todo. Entonces son 2 cajas de... Digo mordidos porque los que tiene Noah, que han sido un éxito, están tan mordidos que casi que no tienen ya los dibujos. Entonces por eso cogí estos 2, ya le he dado alguno de estos. Esta vez he aprendido la lección y no le había dado todo de golpe, porque luego se pierden por toda la casa. Y este puzzle me encanta, que son 4, de 4 piezas cada uno. O sea, son bastante fáciles, son a partir de 2 años. Y todo esto lo compré por 12. Voy a intentar dejaros por aquí el precio de las cosas por separado en la vida real, pero me pareció súper buena compra. El kit de pintura aquí otra vez, porque voy a terminar con ese mueble. Básicamente le dimos con un barniz, este es el color expreso. Y este es el color tomate precioso. Mirad el tomate, decir que no es... O sea, han sido 3 tomates, $12, pero bueno, supongo que más nos gastamos en café y más se gasta la gente en tabaco. Y luego por encima un poli de estos para poder pasar bien el trapo, básicamente para que no se te quede la mano enganchada en la madera ni nada, o sea, para que esté bien protegido también. Así que vamos. ¿Qué tostado? Ah, vale, creo que sí.
Tío, qué pasada cómo se ve la madera de bonita comparado con cómo estaba antes. Las 6 de la tarde hemos llegado a casa. Lo último que visteis dentro de casa fue pintando y una tostada de aguacate que hizo Pau. Nos salimos volando porque a las 3 y cuarto tenía clase y salimos de aquí como a las 3 menos cuarto. Ellos fueron al parque. ¿Qué hacen, Noah? ¿Qué busca? Muy bien, cógelos, ponlos todos juntitos. ¡Y una oveja! ¿Cuál es la vaca? ¡Mo! Esa es la oveja. Y esa es la vaca. Sí. Y después, ellos fueron al parque y después me recogieron y hemos llegado a hacer una mini compra al Sprouts. Vamos a cenar pronto, así que lo bueno es que Pau, mientras preparaba las tostadas y la comida de Noah, preparó la carne de taco. Estos son micro greens, estos como micro brócoli, micro cosas así, pepinos, yogur coco y un sabor fresa, sabor normal, o sea, el coco normal. Y aquí hay otro de vainilla sin azúcar. Estos yogures son buenísimo, están buenísimos y son buenísimos. Aquí tenemos calabacines y calabaza, un saco de patatas y queso provolone vegano, palomitas, porque cuando acostemos a Noah queremos hacer como noche de cine. Sprouts, el Sprouts siempre tiene bastantes ofertas en productos buenos. La granola de Elizabeth, esta la compra una y llévate la segunda mitad de precio. Coriander, comino y curry. Esta la otra de Elizabeth, este sabor, justo el de vainilla y chip de chocolate, está increíblemente bueno. Luego, para introducirle a Noah, no, o sea, no me lo he cargado, pero ha salido un poco de leche, así que hay que abrirla ya. Para introducirle a Noah más tipos de leches, no solamente la de soja, avena, ¿cuál más ha probado? Almendra, hemos comprado de esta marca que es, o sea, bueno, solamente dos ingredientes, agua y los la nuestra es la de avena barista. La hemos comprado a él de anacardo y agua y de hazelnuts, de avellana y agua. O sea, son súper limpias esta marca y estaban en oferta, así que hemos comprado dos sabores para probar. Luego hemos comprado remolacha y, ¿cómo se dice? Y repollo, sí, como en vinagre, kiwis amarillos, repollo con lombarda, creo mi madre también, cilantro para los tacos, más con lombarda, más repollo, como se llame, y salsa para los tacos y para las chips. Esa ha sido nuestra compra en el Sprouts. Voy a colocarla, en un ratillo cenaremos, tengo ganas de esta tarde. Casi que hemos acabado con el mueble, solo falta ponerle el papel pintado a tres de los cajones, al resto ya se lo puse yo hace como meses, antes de ir a México y todo. ¿Unas ganas de tener este mueble terminado? No me las creo ni yo. Toma, cógelo, no pasa nada, toma. Toma. Thank you.
llegado a casa de correr y ahora me va a traer en nada, en... Probablemente estén ya abajo. Sí, ya están abajo, voy a decirle. Voy a abrir la puerta. He llegado casi antes de ducharme y todo. Voy a ponerme a preparar la comida porque eso, es la 1:10 de la tarde. Sobre las 2 se despertará Noah. Ahora tengo a Finini conmigo, así que me ducharé cuando ya se lleven a Finn. O no sé. Bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero hacer de comer. Eso sí, antes de que se despierte Noah, porque no es lo mismo tener un niño que tener dos niños, aunque juntos se entretienen bastante. Y nada, estoy muy contenta porque me acaba de decir Pau que el otro día corrimos 2,5 millas. Y este es mi segundo día corriendo y he corrido 3,1 millas. En el mismo tiempo he corrido 1/2 milla más, así que muy contenta. El otro día fuimos todos, hoy he ido yo sola, todos me refiero con Noah en el carrito. He ido yo sola y igual también por eso me sentía más ligera, no sé, me sentía bien, aunque tengo muchas agujetas del otro día. Anoche me preparé la clase de barre, esta mañana he terminado de prepararla, me falta estudiármela, no sé bien cuándo lo voy a hacer. Si los niños jugasen juntos sería fantástico, porque ahí yo me la leería varias veces y ya está. La quería hacer yo también, pero creo que eso ya es demasiado optimista. Así que nada, voy a hacer de comer y lo que haga para hoy de comer me sirve también para mañana, así que es un tiempo bien invertido. He puesto también todos los cajones del mueble, me hacen falta tiradores porque creo que les va a quedar mejor si le pongo todos estos iguales y a este ponerle otro. No quiero comprar otra vez otra caja porque me vienen paquetes de 10 y en realidad solo me hacen falta dos, así que... Pero es que mezclados no, porque los que tenía como para mezclarlo eran blancos crema, tipo piedra, y se ve demasiado contraste con el mueble oscuro. Está aquí Brena. Igual hago batido para los dos. Vale. Buen día. Me gusta dar clase por la mañana, ¿eh? Ah, me cuesta mucho levantarme. Ojo. ¿Qué? Ojo. Pero me gusta porque empiezas el día viendo gente, también mola ver a la gente cuando es casi todavía de noche, se levantan para ir a hacer clase, no sé, me gusta. Es una energía diferente a la de las noches. Sí. El hambre con el que he llegado a casa no lo podéis imaginar. Para vosotros no ha pasado nada de tiempo, pero para mí son la 1:00 de la tarde. He llegado a casa a las 12:30. Porque llegué de barre, desayuné, estuve aquí un rato con Noah y luego nos fuimos con mi amiga Brena y su hijo Finn al... como un centro comercial, si sí, queríamos ir a Zara básicamente, porque yo no está creciendo tanto, que es que estamos sin pantalones y sobre todo sin pijamas. O sea, quería ir al centro comercial a ver si encontraba algunos en el Marshalls o en el TJ Maxx para no pagar tanto, porque es que la ropa de niños, o sea, es muy cara, la ropa de bebés, de niños es muy cara y crecen súper rápido. Entonces ella también necesitaba algunas cosas, entonces habíamos quedado en ir algún día y el día ha sido hoy y ha sido súper satisfactorio. Os voy a enseñar ahora lo que he comprado, pero antes voy a comer. Hoy es viernes y es viernes de puente. Ha sido la semana más larga de la historia. Estaba revisando este vídeo y empecé a grabarlo el domingo. Y os prometo que en mi cabeza era como no había pasado tanto tiempo, pero sí, el domingo. El lunes trabajé, el domingo trabajé, el lunes trabajé, el martes trabajé, el miércoles trabajé. Ayer no, pero ayer estaba súper cansada. Me tomé el día para socializar con otras mamás y para descansar. Y hoy he estado... O sea, teníamos una playdate aquí en casa a las 9 y hemos estado hasta las 11:30, que ya Lucía y Noah tenían que dormir la siesta. Y ahora son casi la 1. He estado editando. Me he puesto esta camisa, que no os engañe. O sea, lleva con sudadera, pero me he puesto esta camisa porque os la quería enseñar. Y digo, si también salgo más mona en el vídeo. La compré de segunda mano. Me parece monísima. La llevaba ayer puesta con vaquero.
y ahora la llevo encima de la ropa de deporte porque hoy es viernes y Pau está trabajando desde casa, entonces me gustaría salir a correr mientras Noa duerme. Voy a empezar por lo menos interesante, que es la ropa de bebé, aunque es súper mona, pero la ropa que compré de Noa, porque he visto que el otro día no os hice el vlog y es que estaba tan cansada, necesitaba descansar. Eso fue el miércoles o el martes, no, el martes, que fui a dar clase por la mañana y luego fui a dar clase por la tarde y estaba agotada. En Old Navy cogí este pijama como de dinosaurios en rosa, muy mono, $10. También cogí este, como mucho más divertido y así, unos colores como veraniegos. Y luego cogí, ¿dónde está el otro? Estaba rebajado de 15, esos estaban rebajados de 15 a 10 y ese estaba rebajado de 15, 3,75 o algo así. Este es mi favorito realmente, me gusta mucho. Y nada, luego en la tienda de segunda mano hace unas semanas me cogí esta camiseta para mí, así como marinera, con un bolsillito. Tiene como un poco de, no sé, me pareció muy mona para el verano, anchita. Ese mismo día cogí esta camisa y esta camiseta de una marca que no conozco, Melrose Place. Es como una marca de aquí de Los Ángeles. Es una camiseta también como ancha en gris. La he lavado y todo, pero soy súper mala. Quité la etiqueta, pero no he quitado esto. Y creo que cada una me costó como 5 y pico, 6 y pico, igual 3 y pico, no sé. No me acuerdo de los precios concretos, pero muy bien de precio. Los pantalones de Zara, un segundo. Aquí está la bolsa de Zara. A Noa le cogí estos pantaloncitos en Zara. Muy monos, son de 2 años, por eso van rebangados, porque se los probé. Estos me flipan, me parecen súper ideales, con los bolsillos aquí a los lados, así de rayas. Estos verdes, muy monos también, muy guays. Había de todos, había 1 año y medio, pero no está enorme, crece por segundos. Y me niego a comprar pantalones para en 3 meses tener que comprar otra vez. Así que 2 años remangados. Encima, a mí como que me gusta mucho, para mí, para él también, para Pau, el rollo oversize. Ahora empieza la cosa interesante de tiendas de segunda mano. Hace unas semanas cogí este marco que tiene así el rollo vintage, pero en realidad es de una colección de Target. Está sin estrenar, no sé lo que costaba nuevo, si lo encuentro lo pongo por aquí. Pagué 3,99 y me parece ideal, o sea, me parece monísimo y es madera. Así que este, mega fine. Para Noa, cogí dos, esto ha sido como en diferentes veces, no os creáis que voy a la tienda de segunda mano y salgo con todo esto. Además, que son diferentes tiendas de segunda mano, diferentes días, todo. Este carricoche de Green Toys, de, ya le he thrifteado alguna vez, que me venga a la mente, bueno, muchos más juguetes, pero de esta marca, que es como juguete con plástico reciclado, ya le cogió 2 camiones, uno de basura y una excavadora. Y este me parece monísimo, yo pagué 3,99, un éxito. La niña que ha venido hoy a jugar, Lucía, estaba también loca de contenta con eso. Hay otro juguete que me flipa, es una aspiradora Dyson, tiene todavía el precio porque literal lo otro lo he lavado, esto ni lo limpié porque ha sido obsesión desde el primer día. Se enciende y puedes ver ahí las mijitas volando. Costó 5,99 y no sé lo que cuesta nueva, pero entre 20 y 30 seguro. Una obsesión, o sea, le encanta y lo mantiene entretenido, ya te digo, desde el primer día, un montón de tiempo. Esto me costó 4,99, creo que es para poner rollo de papel de cocina con una pequeña estantería. Estos dos botones grandes aquí me parece monísima, pero yo la compré porque quiero hacer un proyecto de hacerle una cocina a Noa, que le encanta la cocina, o sea, siempre está en la nuestra y con los... Le encanta, o sea, mete la cuchara, hace como que cocina, le encanta todo el tema de cocina. Así que la compré como para poner aquí, pues igual algunas perchitas con sus trapitos, o papel de cocina, o como una estantería, no sé, pero me pareció muy mona. Y una de mis amigas me dijo, en plan, lo puedes poner así y usarlo como estantería para libros. He dicho muy mono muchas veces, pero es que todo lo que he cogido me parece muy mono. ¿Sabéis la estantería que tengo en el cuarto? No, pagué $10 por ella, es igual que esta y tiene aquí en medio un corazón. Por este he pagado 6, tiene marcas de humedad y no está en muy buena forma, pero mi idea no es dejarla en blanco, porque ahora tengo, como hace unos años tenía amor por las cosas blancas y ahora tengo como repulsión, o sea, no me gusta todo blanco. Ya que tengo barniz de haber arreglado ese mueble, quiero quitarle, o sea, quitarle toda la pintura, lijarla, ponerla bien, barnizarla para ponerla en el cuarto de invitados, que quiero quitar la cama, porque es que no la usamos y ocupa toda la habitación. Compré de segunda mano un escritorio, creo que os lo enseñé hace también como un mes. Me encanta ese escritorio, compré el armario, quiero hacer ahí como ordenar todo el tema de sábanas, juguetes de Noa, cosas de hacer, manualidades, y tenerlo como todo súper ordenadito, mis cosas de coser, mis telas de coser. Quiero convertir esa habitación como en
el cuarto donde trabaja Pau 2 días a la semana, pero sobre todo nuestro cuarto de Noa y mío, de coser, hacer manualidades, tenerlo todo bien ordenadito. La joya de la corona, tengo 2 joyas de la corona. Una es esta lámpara. O sea, no puedo con esta lámpara. Antigua, o sea, me parece preciosa, toda de cerámica, no es perfecta, puedes ver que no es perfecta de cerca. La bombilla de Ikea se la he puesto yo. Venía sin shade, como si lo de arriba, sin la campana esa, como se llame. Oh, pesa mucho. Y se la tengo que... le tengo que buscar una. Pero, por supuesto, ayer llegué, ya sabía el sitio donde la iba a poner. La vi esta semana, no me acuerdo, en uno de estos paseos que yo... muchas veces no es que vaya a comprar de segunda mano, sino que paso por una tienda y digo, 10 minutos. Me bajo, miro rápido y me voy. Pues la vi en una, fue como la quiero. Me dijeron 25. Yo no podía parar de pensar en ella. Entonces ayer, después de ir al gimnasio con Noa, fui y para sorpresa, estaba al 30%. O sea, me pagué $14. Os voy a dejar por aquí screenshots que os los puse en Instagram. Lámparas similares, nuevas en tienda, de los precios. Como si fuera un tiesto antiguo, ¿no? Como si fuera una jarra de estas de agua antiguas. Súper contenta, $14. Y luego, otra cosa que busco siempre y que de hecho me había planteado hacerla yo, porque creo que es un proyecto muy grande para alguien que está empezando a coser, con trocitos chiquititos de tela, tú vas montando todo, como el diseño que quieres, ¿no? Y mucha gente lo que hace es reutilizar telas que a lo mejor no es suficiente tela, pues hace cosa bonita. Siempre que voy a las tiendas de segunda mano miro donde los manteles, las sábanas, las telas, lo ponen todo mezclado, ¿no? Almohadas. Me encontré esta después de dar clase un día. Lo que os digo, pasé por la puerta de uno de los Goodwill a los que suelo ir, me iba sin nada y digo, ah, no, voy a pasar por las telas, porque igual o busco esto o busco telas para coser cosa. Y cuando vi esto, $10. No lo pude dejar, o sea, me parece preciosa, o sea, es hecha a mano, de hecho, no es exactamente igual por todas partes, me parece súper tierna para la habitación de niños, para una habitación de invitados, sobre todo para una habitación de niños, es que me parece súper, súper, súper tierna. Entré por la puerta y lo primero que hice fue, os lo prometo, echarla a la lavadora. La puse en la secadora antes de irme a dormir y ya está limpita y no sé, es me encanta. Estoy súper, súper, súper contenta con esto, porque además en el Facebook Marketplace siempre las he visto como muy caras, así que $9.99 no lo podía dejar allí. Y no sé si me estoy olvidando algo más. Creo que sí, pero no sé realmente el qué. Así que nada, ese va a ser el vlog por el día de hoy. Espero que os haya gustado esta, voy a decir semana porque casi una semana, aunque mayormente he grabado pocos días, pero bueno, eso, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejádmelo en comentarios, dejadme cuál ha sido vuestra pieza favorita, si estáis de acuerdo conmigo con que la lámpara o la manta, yo también me pongo muy contenta cuando encuentro juguetes de calidad en las tiendas de segunda mano, porque es como que siento que los juguetes se usan poco, muchos juguetes se usan muy poco y la gente pues los tira o los dona, no sé qué, entonces reutilizarlo, por una parte te ahorras dinero y por otra parte es como que les das una segunda vida a cosas que realmente pues no tienen una vida muy larga. Me gustaría encontrar más ropa de niños, siento que encuentro mucha ropa para nosotros, pero ropa de niños no encuentro tanta, igual es por la zona en la que vivo, no lo sé. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo, os espero aquí la semana que viene con un nuevo vídeo, posiblemente más de un nuevo vídeo, no sé, os prometo que intento todo lo que puedo, pero últimamente siento que no llego a todo porque estoy, me he ofrecido para dar más clases en el estudio y luego aparte pues eso, quiero estar con muchas mamás y siento que todo esto me va muy bien, pero claro, entonces hay algo que sacrifico que en realidad pues es tener más tiempo libre como para grabar o no, o más ideas para grabar. Pero bueno, millones de gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo.